Aquí estamos en el aire, yo creo que ya está, está todo esto está controlado. Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un directo, digamos, un poco eh, un poco en, en pruebas para mí, porque yo no soy un experto como nuestro invitado de hoy. Soy un neófito en el mundo en el mundo de Twitch, ya sabéis que soy cortijero, que llevo un tractor, que he sido cabrero, y todas estas cositas, además estoy con la gorra, caja rural, que más, más queramos. Y bueno, un directo de Samorejo Gui con un grandísimo invitado como es el señor Irra de Apelianos. Apelianos, ¿qué tal? Y yo creo que la gente te está escuchando si, si, me, si me lo dicen porque acabo de ver una cosa en la, en la mesa de mezclas. Y bueno, pues para mí decir que es un auténtico placer porque hace mucho que te sigo, hace mucho que, que te conozco, que sigo tu podcast, que sigo tu canal de... Tu canal de, de ¿Cómo se llama? de Twitch, eh, tu grupo Telegram, en el cual habéis, yo que sé, los miles de usuarios que habéis en el canal de Twitch que yo perdí la cuenta. Y simplemente puedes agradecerte que te hayas presentado a un humilde canal que tiene simplemente ciento y pico seguidores aquí en Twitch. Vamos a ver. Como que la, pues, no, no, no. Eh, aquí estamos para lo que necesites yo yo. Ok, pues bueno. Yo creo que mmm, si quieres, eh, si quieres presentarte, darte una pequeña presentación de quién eres todo esto. Todo esto lo digo porque me dé tiempo a, a lanzar el tweet y a lanzar todo esto por redes sociales. Tú que eres más cosas, más que haces más cosas al mismo tiempo que yo. Ya, si sí, quieres. sí, como ahora. <risa> <risa> estoy hablando contigo, estoy anclando aquí en directo en el grupo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces eh, una pequeña presentación de, de quién eres, de por qué eres lo que eres, de qué haces aquí de, y todas estas cositas. Y mientras yo voy lanzando el tweet y todo esto. Vale, perfecto. Pues eh, mi nombre es Israel, pertenezco al podcast Apalianos. Eh, soy el que llevo el, el podcast desde hace ya, pues estamos en la séptima temporada, llevamos ya unos años con este tema de, del podcasting. Y, y nada, se podría decir que soy el director. A veces no, a veces sí, depende del momento, depende de, del episodio, pero somos un grupo grande, se podría decir, de compañeros de diferentes eh, ámbitos de la tecnología. Y, y nada, la verdad que es un, es un podcast de Apple, pero... Eh, solemos tocar eh, algún que otro tema también relacionado con, con la tecnología en general, no solamente de Apple, tenemos mmm, episodios que le llamamos nosotros episodios especiales los jueves, donde tocamos eh, algún, algún tema referente al mundo Apple o un tema referente a la tecnología. ¿no? Eh, llevamos ya unos años con, con el tema, hace poco, hace como dos años aproximadamente, o año y medio, nos fuimos a Twitch. YouTube especialmente no me gusta porque... Es diferente la temática de allí, de, de esa plataforma. Son vídeos cortos, de 10, entre 10 y 15 minutos. Son vídeos muy cortitos y para gente pues, que quiere simplemente buscar información, la gran mayoría. ¿no? Mientras que en Twitch es eh, lo que a nosotros nos gusta. Es, podemos estar todo el rato que queramos. Estamos con gente en directo y es una plataforma que personalmente me gusta mucho y en la cual se puede interactuar. Eh, con, no con la gente, ¿no? eh, de manera directa. Y, y en general es eso. Un podcast de tecnología y, y que tocamos mm, temas de Apple y de diferentes ámbitos, como puede ser NAS. Por ejemplo, hicimos un episodio sobre tiendas, eh, tiendas chinas también, que fue muy divertido. Y, y a la gente le gustó. Aunque a mí ese, porque... ese de la tienda china lo escuché y había palabras... Eh... Hombre, es, es, un, es un podcast explícito. Yo, me, yo me acuerdo que decís, puedo decir, tú, tú, tú dices lo que quieras, que aquí no nos no mordemos la lengua. Y yo recuerdo, fíjate, que iba paseando por la carretera de estos paseos que yo salgo a intentar perder kilos o a intentar ponerme en forma. Digo, esta gente, no sé cómo la han expulsado, no ya de Twitch, sino de, de Internet. <laughs> Hombre, por eso tenemos la pegatina de, de Explicit, ¿no? Entonces, eh, es un podcast de Apple, pero explícito y, oye, podemos decir hasta cierto punto, obviamente, eh, palabrotas eh, cuando se requieren. Eh, ¿Por qué? Porque este podcast es un grupo de amigos. Y cuando yo estoy en un bar o estoy en, un, en una reunión con amigos, pues normalmente hablas pues de todo un poco no y, eh, y te expresas como no como mejor te parece en el momento entonces no queríamos hacer un, un podcast eh, muy muy limpio no eh, muy falso muy de ay no voy a decir coño porque igual se enfadan o ese tipo de cosas no eh, yo creo que teniendo la pegatina muy clara de explicit sabéis perfectamente de que vamos de qué va a ir el, el podcast no Oye, y no está mal, ¿no? Para ser un podcast de Apple y explícito y que dure tanto, los episodios eh, estar ahí arriba, ¿no? Pero obviamente es el mérito de todos y el esfuerzo, claro, de, de todos los compañeros, no solo el mío. Que eso, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Porque yo veo siempre, eh, yo veo eh, que tienes una, una base de un equipo, un equipo de compañeros fiel, eh, siquiera ahora lo mencionas, que siempre están ahí y que que y que y que, y, y, y que bueno que sois los mismos, que os conocéis, que os tiráis a lo mejor 6, 7, hasta 8 horas, que yo he visto episodios así. Uh -huh. y, y, y no solamente eso, con el grupo, con el grupo de usuarios que sois fijos, también traía grandes figuras de la escena del mundo Apple, como Pedro Aznar, como Julio César Muñoz y gente de, como digo yo, Norteamérica del Norte. Gente del mundillo, de la rumorfera de, de Apple, creo que y Rambo y no, oh, wow. no, no sé si Procer o alguno más se pasó por ahí. No, a Procer no, no, no nos mola. <laughs> no mola. no por nos, eso nos mola. eso digo que ¿no? a ver, el, el próximo paso que va a ser, traer, traer a, a Federici con el pelazo ese que tiene o a, a Tinker. <laughs> con esfuerzo y con perseverancia se puede todo, hijo. Quién sabe, algún día. Uh -huh. Yo creo que. En, de alguna manera, el, 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 el secreto de, de vuestro éxito eh, está en ese grupo ¿no? que formáis. En ese ¿Sí? grupo que, que, que formáis también ha venido. Y que... sí. sí, ese grupo que, que nos juntamos y hablar de nuestras cosas ¿no? que, que nos mola, que en este caso es de Apple o de tecnología. Uh -huh. También un punto importante es eh, el apoyo que tengo en casa, que es Sonia, que es mi mujer. Entonces, eh, sin ella... No, no tendría también un podcast como este, también, ¿no? Los consejos que te puede dar, o decir, oye, haz esto, haz lo otro, oye, pues esto no me parece, esto no me ha gustado. Consejos también de los compañeros, o sea, al final, eh, al final decido yo, pero siempre hay que escuchar a los demás. Uh -huh. Es también un punto importante, ¿no? Esto no lo nos los tomamos, aunque es hobby, pero lo hacemos de, de la mejor manera, eh, no profesional igual, como una radio, porque no queremos sonar como una radio, somos un podcast. Pero siempre intentamos hacer lo mejor posible, no lo a, a, no que esté a nuestro alcance, no en el material, en los días que nos tomamos en, en hacer un episodio. Requiere mucho trabajo, requiere mucha preparación y más si es de otra lengua, que no es la nativa, que es la nuestra, la, la del castellano, pues es, es más complicado, ¿no? Pero eh, al final es lo que tienes. Si quieres algo, hay que esforzarse majo. Para sentarme y hablar 10 minutos, pues como no? que no me compensa, tardo más en levantar todo que en hablar. Entonces. Eh, por eso intentamos hacer podcast a nuestro aire sin mirar el tiempo. Que dura dos horas, dos horas, no pasa nada. Que dura una hora y media, hora y media, no pasa nada. Que dura ocho, pues dura ocho. Que aquí, dura diez, aquí, aquí estamos. <laughs> no hay ningún problema. Está eh, el, no es, el, 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 el tema del tiempo, no es una opción para nosotros. Nosotros, pues como colegas, eh, nos sentamos a hablar y lo que dure la charla. Pero claro, a mí, fíjate que a mí muchas veces me dicen, yo, un podcast de 20 minutos, media hora, ni loco, pero yo he visto comentarios en vuestro en vuestro eh, grupo de Telegram que el podcast de 7 horas y la gente, no, yo ya estoy escuchando, yo ya voy por la mitad, yo no sé qué, yo no sé cuándo, pero ¿cómo puede alguien escuchar un podcast de 7 horas de gente hablando de. Muy bueno, fácil. De manzanas y, y de. Normalmente hay mucha gente, aunque no lo parezca, eh, hay mucha gente que está de viaje, que está de ruta. Eh, que está siete horas, ocho horas en su puesto de trabajo y puede escuchar sí. o puede tener auriculares puestos durante ese tiempo. Entonces es una compañía al final que, que tienes, ¿no? Y de paso, si es un tema que te gusta, bien. Y a mí también me sorprende que haya tanta gente que escuche podcasts tan largos, o sea, de siete, de cinco, de ocho horas. Eso quiere decir que le gusta los que está escuchando, porque pone el play y se olvida, ¿sabes? O sea, no tiene que andar armándose una lista para escuchar un podcast eh, o diferentes podcasts, diferentes temáticas. Le da el play y, y, y se va de largo. Hay gente que lo escucha por tandas, durante la semana, o de, durante 15 días lo va escuchando. Y como a la gente le gusta, pues oye, adelante, ¿no? no... Pero sí es curioso que hay gente que le pregunta si dice, va, estoy a la mitad y, y, y lo acabo de lanzar unos, un, unas horas antes, ¿no? Pero es cierto que hay mucha gente que... Eh, que trabaja en camiones y anda de ruta y está días y días viajando y necesita contenido. Mm. Entonces, para ellos nosotros somos una salida también. Eh, es, eh, a, a, yo creo que lo que a la gente le gusta es la cercanía que tenemos con, con la gente, ¿no? El cómo nos expresamos de una manera tan, tan abierta y sin tapujos, ¿no? Y al final es, es la vida misma, ¿no? Eh, y eso yo creo que el, el, el principal valor que tiene este podcast, ¿no? A la hora de expresarse y... Y, y de no guardarnos nada, que nos puede gustar Apple, pero no decimos si a todo. ¿sabes? Siempre, hay, siempre hay peros, como todo en la vida, nada es perfecto y menos Apple. Yo, también eso la gente lo valora, ¿no? Que, que no nos guardamos nada. Yo sé que hay cosas que a ti no te gustan, de, de la nueva MacBook Pro, se respeta, y hay cosas que no me gustan y cosas que me gustan. ¿no? O sea, es lo bueno. Yo, de, de... yo mira, yo, eh, en el lanzamiento de la MacBook Pro 14, 16 pulgadas, pues a mí la 16 no me gusta esas esquinas tan gorditas, tan gordonchas, yo le digo gordonchas, y no me gusta el, cosas. Y yo soy un consumidor de Apple. Si, si tuviera lo que tengo yo aquí, lo que tengo yo aquí ahora mismo del iMac donde estoy M1, el iPad Mini, dos iPhone tengo aquí, tengo todo. Pero eso no quiere decir que, que trague con todo, porque yo he visto he visto muchas reviews He visto muchos reviews de los nuevos MacBook, M1 y M1 más, M1 Pro y M1 Max, y para intentar a ver digo, a ver si lo veo de este ángulo porque algunas fotografías no las querían poner así para que yo viera del todo, ¿no? Las fotografías promocionales de Apple no se ven, no las ponen todo así para que no, por lo menos para la gente que no está más con ese, porque han vuelto a, a, a aquellos MacBook, a, a, a aquellos PowerBook, ¿no? Más sí. más gorditos pero yo vi entre todas las video review que vi un par de ellas que evidentemente no vamos a nombrar que me dieron cosas ha faltado pasarle el paño de 25 euros a la pantalla para quitarle las babas no no para quitarle no para quitarle el polvo, polvo para quitarle las babas y yo me gustaba pero como que más pero soy crítico cuando hay que serlo cuando hay que serlo eh, y, y bueno pero que si también te gusta no hay ningún problema en que te guste y que lo expreses pero todo, ¿Mm? todo 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 bueno, con la niña de Catalán occidente todo no siempre hay algo que no pero bueno no, no por eso te, te comenté en Twitter que oye que te me parece perfecto que no te guste eso sí hay mucho hated por por ese tema sí el tema de las patitas el tema de, del notch pero bueno eh, se respeta la opinión y ya está o sea que a mí Apple no me paga o sea que la gente puede opinar lo que le dé la gana pero hay veces que joder son críticas sin sentido o sea las patitas tienen un porqué el notch tiene un porqué tiene tiene un sentido no Dios. Pero bueno, yo creo que hasta que no lo tienes delante, tío... A mí me pasaba eso al principio. Cometía ese error. Que criticaba igual algún diseño que no me gustaba y, y luego en directo, tío, cambias de opinión. Apple tiene esa, esa magia. Llámale magia o lo que quieras. Pero cuando lo ves, cambias de opinión, tío. Lo que está claro es que no deja indiferente a nadie. Eh, Apple, cuando hay una Keynote, eh, eso es un hervidero. O para bien o para Opa. otro lado, o los haters o de eso, cuando hay, un, cuando hay un porque cuando hay un, un evento de Google sí, sí porque hay Google fanboy, porque aquí se, se dice mucho, pero, pero, Apple. pero ¿quién ve en el evento de Google? no lo ve nadie tío, yo ve no he visto ninguno oh. no, o el de Samsung o el de Xiaomi pero yo, yo quiero referirme que, que estamos muy acostumbrados que estamos muy acostumbrados a, a, a llamar fanboy a los consumidores leales de Apple, porque también mm. hay consumidores ocasionales de productos de Apple y también hay simples consumidores, que yo tengo algunos muy buenos amigos en Twitter, que llevan con Apple desde el año 80 y tantos ¿Mm? y son críticos como que más, pero son amantes como que más, pero son al mismo tiempo. Y, y, y no van con el, es decir, que no, que no le puede llamar Fanboy, simplemente por el simple hecho de consumir productos de Apple, porque yo nunca he visto a nadie llamar Samsung Fanboy, yo nunca he visto a nadie llamar Xiaomi Fanboy o, o Google Fanboy, y habrá muchos más dispositivos Android que, 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 que iOS, que iPhone. Así, ah, porque evidentemente abarcan mm. todos los precios, desde un, un móvil chino Android de 50 euros hasta un Samsung de concha de esos que se doblan de 1800 euros o 1700. Pero mm. habiendo. Muchísimos más dispositivos Android que, en que iPhone, nadie dice Google Fanboy. ¿Por qué? Si hay más, pues, y hay férreos de Google por Android o Android Fanboy. ¿Por qué no dicen Android Fanboy? Porque no mola. Eh, mola más decir fanboy a alguien que es usuario de Apple. Pero siempre digo así: <laughs> mola más. Pero a mí, como no me molesta que me llamen fanboy, yo soy fanboy de Rode, soy fanboy de Apple. O sea, tengo otras marcas también que me gustan. O sea, no solamente me gusta Apple, me gusta mucho Rode, la marca Rode, sus diseños, <laughs> su forma de que lleva el tema del sonido, de las consolas. Me encanta. Me, da, me da cuenta que tienes un buen micrófono. Tienes sí, yo bien. también me he dado cuenta que tienes el el, mismo, el mío. Pero donde quiero llegar, también me gusta, me, me encanta Ferrari, por ejemplo. Hostia. Pero no puedo comprarme un coche de Ferrari, porque <laughs> no. Y eso no quiere decir que. que que le vaya a criticar que los de ferrari son unos flipados por, porque su coche vale en 3 millones de euros me encanta ferrari mira a mí me encanta un coche que es de, de un es, eh, es un bmv tipo deportivo me encanta ese coche cuánto vale 80 mil no puedo y por eso no voy a criticarlo bueno. el, el problema es que no puedo gastarme 80 mil euros en un coche mañana mismo no entonces, hay cosas que la gente no. Yo no las entiendo, la verdad. O sea, si no te gusta, pues no lo compres y ya está listo, no pasa nada, otra cosa. Pero hay gente que, que le encanta, ¿no? El insultar a los demás. Y a, aparte, yo, yo, el tema de las redes sociales, al menos en Twitter, ya saben lo que. Ya sabe, a mí me dejan comentarios de mierda y yo paso. Antes me molestaba o les respondía y luego pff, fatal quedaba, quedaba yo porque al final estoy. Eh, comentando en, en mi perfil oficial de, del podcast, y al final que, que quedo yo soy mal. Entonces, es evitar, y ya está, no pelear he visto, aunque diga lo que quiera, lo silencias y a correr. O sea, que, pero eso de fanboy, tío, antes sí me molestaba, pero al principio, ¿eh? ah, eres un fanboy. Y, ese, ¿y tú qué eres, eh, pero ahora ya pasó. Pues, pues, fíjate, Rayo, que he sido conocido, que soy muy conocido, de hecho, por Linux. Eh, llevo casi 20 años eh, ¿sí? informando, creando contenido sobre Linux. Eh, eh, fíjate cuando, cuando yo hice público que además de ser usuario de Linux usaba iPhone. Yo he tenido ataques y hasta amenazas por usar iPhone. ¿Qué dices, amenazas? Amenazas que tuve que ir hasta la, a, a la policía. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. Un correo electrónico chungo. Y, y tuve que ir a la policía porque simplemente usaba productos de Apple siendo Linuxero. Pero... Pero tú tienes un problema muy gordo porque tú estás en Linux, estás en Windows, estás en Mac. Claro, hay mucho. Ahí, ojo, eh, con, con el grupo de Linux y Windows, joder. Bueno, eh, yo soy multisistema, me gusta la, te la tecnología en general. Mi hija también es multisistema, es más, es más multisistema que yo, mi hija. Por ejemplo, ella utiliza Apple, utiliza Android, claro, utiliza Windows, bueno. utiliza Mac. Lo que pasa es que, que, mira, que yo pues ahora me he centrado más en Macos y tengo Windows 11 de hecho tengo Windows 11 en aquel PC que hay debajo del, del monitor mini PC tengo Windows 11 con legal con una licencia que he comprado en Amazon de estas eh, que valen día 12 euros una OEM de estas y me gusta Windows 11 pero no ni de lejos me gusta como Macos para mí Macos y iOS porque hay mucha gente ya sabes el tema es que con mi con el Samsung mi Samsung mi Xiaomi mi Pro Espacial hasta el infinito y más allá, le da mil vueltas a la cámara de tu iPhone o la RAM mm. o esto o lo otro, pero es que yo no me compro un iPhone por la cámara, yo me compro un iPhone por iOS, yo, yo. Porque yo la foto del, del, del teléfono no soy de foto, hago así a punto clic y no miro siquiera si está casi encuadrado. Entonces a mí me da igual la cámara que tenga. Yo consumo iPhone por el sistema operativo, por iOS. Y tengo este precioso iPad Mini 2021, es esta generación, por iPad ese. que no lo tengo porque por el sistema operativo que lo considero mucho mejor que Android y lo considero mucho más seguro que Android y lo considero... a, la, a la gente le da igual lo que pienses tú y para que lo quieras a la gente simplemente te critica por llevar un producto de Apple y punto, porque dice pues mira ¿por cuánto te ha costado 700 pues yo por 200 hago lo mismo siempre te van a responder así sí. Entonces, eh, con, yo siempre. Con el eh, iMac que tú te has comprado, pues yo me compré el cuatro puertos, el, el, más, el, más, el más grande, el más eso, dos mil y pico de euros. Con el iMac que tú te has comprado, me, uno, me hago dos PC de Gaming y me sobra para tres mío. Exactamente, eso es, eso es. <laughs> y, y, y me da para un viaje a Cancún también, te dicen. O sea, no, es, es lo de siempre, pero a mí ya esas cosas ya no me afectan. Es que directamente leo eso y ya ni caso hago. O sea, paso a otro tema y listo. Bueno, ¿para aquí está Ernesto diciendo entre eh, el, el no de más buenas? No, es un hater del notch. Eh, Carlos Castellano por ahí estuvas en podcast también. No, y le una... no le hagas caso a Yoyo. Se puede gastar 8.000 en un coche, se hace el pobre. <laughs> ya te digo. ¿Yo era un fanboy de John Deere o de Massey Ferguson? Mira, eh, me gusta, eh, me gusta John Deere. Me encanta John Deere. De hecho, para mí es el mejor, es el mejor tractor que hay. No tengo John Deere, he trabajado con John Deere, con John Deere muchos años. Y en mi tiempo, cuando yo era joven, cuando yo tenía veintipico años, eh, vivía en la parte de Málaga y, y llevaba un tractor, el, el modelo John Deere americano, no, no recuerdo la serie, llevaban unas numeraciones. Pero en Andalucía solamente había dos John Deere modelo americano que venían expresamente importados a los Estados Unidos de, de América. Era en sus tiempos un 150 o 160 caballos, que hoy en día ya hay más, pero esto estoy hablando que yo tenía 23, 24, 25 años y tengo 50 recién cumplidos, entonces fíjate. Y solamente había dos John Deere. Uno, ¿50 tienes? 50 acabo de cumplir. Apare aparento 32, lo sé, pero acabo de cumplir 50. Pues había simplemente dos John Deere. Uno en La Vega de Antequera, Antequera es un pueblo muy grande de Málaga, muy conocido en. en, en en Andalucía, que Antequera, y otro John Deere que compró la empresa para la que yo trabajaba. Y yo he llevado John Deere del más pequeño al más grande. Y luego he pasado por Massey Ferguson, he pasado por Fiat, que ya Fiat ya es New Holland, ya no es Fiat como tal. Y actualmente tengo un, un, un McCormick, un McCormick, es como McDonald's, pero entre todos, McCormick, que es colorado rojo. Y un New Holland que es azul. Eso es que a mí todo el mundo me viene, oh, con el trasto amarillo, el trastado amarillo. No, yo nunca he llevado un trasto amarillo en mi vida. Ni lo he visto prácticamente. Pero que sí, para mí, para mí, eh, John Dira es la mejor. Mucha gente dice, es que ya se hizo con la fama. No, pero es que ya sí, es lo mejor mejores. Hay una tanda porque hace poco, bueno, hace poco... Hay una, ya sabes tú que las grandes empresas trasladan su, su, su esto a China o a India, no sé qué, no sé cuánto, para reducir costes. Y hay unos modelos, hay unos modelos que vienen a Europa que se hacen en la India. Y los John Deere que se ensamblan, que se hacen en la India, tienen un, po un poquito menos de calidad que los que se hacen fuera los que vienen a Estados Unidos tal y cual. Dicen, pero que yo, para mí John Deere es la mejor marca de tractores, indudablemente. Siempre. Pues yo de tractores sé una puta mierda. Ah, nada, o sea, no sé, o sea, no sé es que no, 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 sé ni de coches en sí en general. O sea que yo de tractores ni puñetes. puñete. Nunca he trabajado en, eh, en huertos ni en nada parecido. Yo soy chico de ciudad, o sea que toda mi vida he vivido en Lima, casi toda mi vida. He vivido 21 años en Lima, una ciudad de 13 millones de habitantes, o sea que yo de yo de, de tractores cero. ¿El, el, el Lima, Perú? Sí, en Lima, Perú. claro. Yo no, no lo sabía sí. yo, yo creí que tú eras chicarrón del norte vasco. Que va, que va, yo llevo aquí viviendo 15 años por ahí. Hostia, no. porque a mí, sí me da, a mí sí me da la. Bueno, me, creo que te he visto en una ocasión que tú eras currela, como yo currante, que no eras un Pedro Aznar, ¿no? De de que hey, influencer de. Oficina. Ah, de oficina, chicos, no, 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 yo soy un currela más, yo tengo, trabajo en un centro deportivo, tengo máquinas a, a mi merced. Pero máquinas para, para el tema de mantenimiento del centro eh, y ya está. Aunque yo soy informático, sé del de, 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 tema de la informática, pero es la, lo que me dedico y es lo que paga mis facturas. ¿no? Eh, entonces, sí, soy un currela como tú y como cualquiera, vamos. No, uh -huh. no, no, no estoy sentado ocho horas delante de un ordenador eh, mirando nada. O sea, voy, me levanto a las cinco y media, curro, vengo a la una y libre. ¿Y, y, y, y cómo llegaste al mundo de la, de la informática? Con ocho años, una madrina mía, Lima, me matriculó en una escuela privada de, de informática y fue cuando me gustó el tema de eh, ¿te acuerdas? los ordenadores de, de fosforito, color fosforito, verdes así pistachos, esos que rompían los, la vista y, y trabajaba con, con DOS. Eh, y ahí empecé en el mundo de la informática con siete, ocho años. Desde ahí tengo 36, acabo de cumplir en mayo 36, soy mucho más joven que tú. Entonces sí, el, me encanta la informática. Sí. Pero entonces, claro, luego estarías tú buenos años con Windows, ¿no? Hasta el 2007. 2006-2007. Ahí dejé Windows y solamente lo he tocado dos veces para arreglarlo. 2006-2007, madre mía. Yo empecé en el 2004. Yo ya cuando conocí eh, mi primer ordenador, ya era yo ya, ya, era yo ya grande. Y Windows XP, me compré en Windows XP en el corte inglés, un, mm. to, un tochaco de monitor que parecía un saco papa, así de gordo, con tu torre, tus cosas. pero Yo lo dejé en Windows 7. En Windows en 7, Windows 7 lo dejé, fue el último sistema que probé. He probado el 10, pero para arreglarlo y ya está. Pero lo que es usar, 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 hasta Windows 7. Y funcionaba bien, ¿eh? Mm -hmm. Funcionaba bien, pero. Los pantallazos azules, los, los, los lagueos, los pero bueno, bloqueos. ahí tendrás un PC para tu niña que ha dicho con Windows. O? No, ya tiene un, un híbrido, que es una puta mierda. Un híbrido, <laughs> pero es asqueroso. O sea, ¿A quién se le ocurre hacer un sistema operativo táctil? Madre, Horrible. Madre. Eh, es, una, es una de esas de esos portátiles que se convierten en tablets. Pues así está Pues eh, es el iOS y iPad OS es táctil, eh. ojo cuidado. Ya, pero es un sistema móvil, no es un sistema operativo. No me puedes comparar. <laughs> Comidas, eh. Por es favor. verdad, es verdad. Yo, yo mmm, ya no lo tengo. Yo tenía un Acer Aspire que era de pantalla táctil, un Acer Aspire normal que compré en el Carrefour. Lo tenía con Windows lo tenía con Linux muchos años. Y la pantalla era táctil. Tú tocabas la ventana es la movías, pero nunca, me, nunca lo usaba el tema táctil. Entonces, yo no me imagino un MacBook. Yo creo que si le pusieran la pantalla táctil al MacBook sería desgraciarlo. ¿no? Sería bajarse a, a la vulgaridad ¿no? de ella. De Por que... Apple no quiere entrar a, en ese mercado. Seguramente que tener un prototipo de MacOS táctil, pero es, eh, pro, es cavar tu propia tumba, básicamente. Uh -huh. Bueno. Y entonces, claro, eh, lo dejaste en eh, 2006, 2007, en Windows 7. ¿Cuándo llegó el primer aparato ah, Apple? ¿Cuándo te lo viste? ¿Qué fue lo que viste? 2012, mi primer Mac. 2012, tu primer Mac. Sí, 2011-2012 en mi primer Mac. Eh, 2007 el iPod Touch. Y yo, luego el, el iPhone 3G. Y de ahí no he parado. Hostia. Yo empecé también con un Touch, con el 2G, el pequeñito, negro, que era de 4 GB, creo, iPhone 2G, nano, el nano mm. 2G. Y luego me compré el, el Touch, el primero, el que salió táctil. El sí, es, es, con ese empecé yo, el iPod Touch. IPod, ese fue el primer dispositivo de Atari y fue el que me enamoró de la marca, del diseño, de cómo funcionaba y todo. Pues, eh, pues ese tuve yo. Y luego estuve muchos años con Hackintosh en una placa base Gigabyte. Yo tenía muy compatible. Eh, con Linux con... también probé en su momento cuando Linux. estaba en Windows. Me, me, me gusta mucho más que, que Windows. Linux. No, no sé si preguntarte de Linux porque me da miedo. <laughs> porque. No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué Linux conocías tú? ¿En, en, en... De Debian, por ejemplo, es muy conocido. Eh, lo estuve probando también. Allí eh, tengo Debian, en aquel que hay al lado del cargador blanco, en aquel mini PC. Hay, hay uno que se parece a, a mucho a Macos, pero no sé si ese es Debian o es uno Chrome. ¿cómo se llama? No, Elementary OS. Elementar elementary OS, Elementary OS, no me acordaba. Se parece, es, 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 bueno, tú ves calcado a, a Mac. También lo probé, o sea, que he probado varios sistemas de, de Linux y, y lo bueno que es es ya a día de hoy es todo gráfico, no es, to, no es tanto ya como antiguamente que era más código. Eh, ahora es otra cosa eh, Linux. Se podría, yo lo podría usar tranquilamente, ¿eh? sin ningún sí. problema. Mayormente, quien usa Linux es por la, el tema de, de, del, del software libre, de la libertad y de, de, de la filosofía ¿no? de la libertad y de, del software libre. Y que mm. es un sistema que tienes el código fuente al alcance. Y si entiendes un, un mínimo, mm. un mínimo eh, pues puedes retocar el código fuente desde el propio núcleo, el kernel, hasta cualquier cosa de escritorio, cualquier cosa de lo que quieras. Ahora. Linux hoy en día, Linux hoy en día es eh, ya muy gráfico. No tienes que abrir una terminal de comandos ni hacer un hacker claro. ni nada. O Linux hoy en día tú te pones Elementary, tú te pones Linux Mint Ubuntu, por ejemplo, o inclusive Ubuntu también provee, claro, en su momento. O ¿no? inclusive la misma Debian no tienes que abrir una terminal, hacker pues. como. Es que hay una polémica estos días. Eh, hay un, un YouTuber muy conocido de, de, de hardware y tecnología que se llama Nate Gentile o Gentile o Nate Gentile. Que ha hecho un vídeo que dice una semana probando Linux eh, como único eh, sistema. Es decir, ha aparcado todos mis Windows y, y, y también tiene algún vídeo sobre MacOS. ¿eh? Pues he aparcado, todo muy Windows, solamente Linux. Pero se ha ido a un Linux de los más difíciles, un Linux que no es para usuarios normales y corrientes, un Linux de los que te lo tienes que hacer tú de cero con una terminal, en negro, no hay nada. Y al final, la conclusión: esto no sirve para trabajar, esto no sé qué, no sé cuándo. Pero hombre, te has ido al Linux avanzado, al que no es al, inclusive a, a, si hay de un Lino que no tiene entorno de escritorio normal y corriente con tus ventanas, tus carpetas y no, entonces lo que ha hecho es dar una impresión a la gente que no conoce que él tiene un millón, un millón o dos millones de suscriptores a la gente que no conoce eh, Linux y cuando ese vídeo dice esto es Linux, yo esto no no, te tenía que haber ido Lino normal y corriente, como Ubuntu como, como elementary como cualquiera y bueno, da muy mala impresión a, a, al mundillo. Claro, está la gente que salta con... Pero bueno, este es un youtuber que tiene millones de visitas y seguidores. Eso no le importa. Claro, la que el public, public. Le, le da lo mismo, vamos. Pero bueno, le da lo mismo. Publica luego ni mira los comentarios. Y luego lo más gracioso, lo más gracioso del... Eh, antes de empezar a hablar de Linux, este vídeo está patrocinado por la página tal, clave de Windows a 10 euros. Sí. Es, pero hombre... ¿Cómo va a patrocinar un, un vídeo de Linux una empresa que te vende claves de Windows? ¿Eso donde se ha visto? <laughs> pues ya ves, ya ves. Es como que si nosotros a pues, <laughs> no publicidad a Samsung o Xiaomi. Pues no tiene, ¿sabes? No tiene... No tiene, <laughs> pues eso, tiene eso, compatibilidad, ¿no? Con esa esencia, ¿no? Vosotros no tenéis publicidad. No, rentabil claro. no rentabilizáis el, el podcast. Podríamos, podríamos, claro pues, que sí. tonto, no. tonto soy si no, ¿sí? no No, 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 no quiero... No quiero que esto se haga por dinero o para ganar unos cuantos centavos. No. Tengo mi sueldo y me basta mi sobre y ya está. Pero bueno, yo te digo una cosa. Eh, una cosa con Z, no, una cosa con S, que se me ha pegado siempre. Como hablo con muchos compañeros latinos, se me pega. Eh, yo eh, moneticé mi canal de YouTube casi sin querer, sin, sin, sin queriendo, como hacía el chavo. Y ahora no, pero antes había. Había una temporada que, hombre, cada dos yo no me... pero cada dos meses y sí me caía algo más o menos, ¿no? Yo con lo que me, con lo que me paga YouTube, pago el dominio de BlossomRejoice.com, incluso me puedo pagar algún que otro micrófono, incluso me puedo pagar eh, no, algún que otro cable, conector, cositas así, normal y sencilla, porque hoy en día YouTube no da el dinero que da dan, ni muchísimo menos. Necesitas muchísimas reproducciones y que la gente se cree que simplemente que vean el vídeo. No tienen que picar en la publicidad que sale. Si no tú ves el vídeo, pero luego tienes un bloqueador de publicidad, es una puta mierda pa el, pa el, pa el... para el... Claro, gana más, muchísimo más. El Nate Gentil con 800.000 visualizaciones del vídeo de Linux gana mucho más por lo que le da a la empresa de clave de Windows que por las visualizaciones de YouTube. Sí, así está, ahora mismo así está YouTube. ¿eh? O sea, fatal, fatal. Uh -huh. Y entonces la gente ahora se va a Twitch. Todos los, go todos los go grandes, todos los gordos se han ido a Twitch. Sí, porque paga más. Claro. Eh, por ejemplo, Ibai, Auron Play. Auron Play, sí, yo no de eso. Uh -huh. yo no, nosotros tenemos ahora mismo 16 en, en directo. Ya, ya mismo pillamos a Ibai, que estará por 16.000. <laughs> Joder, tío. <laughs> Un domingo sin avisar que quieres, demasiado. <laughs> bueno, pues ahora lo que hacen, ahora lo que hacen es que cuando termina su directo en Twitch, corta lo más interesante y lo, a lo, y lo montan en YouTube. En YouTube, sí. A YouTube montan, montan. Ellos no, ¿eh? Tendrán no, gente. No, no, no. Claro, claro. Tiene gente que, que le edita. Montarán, y le va, a a ellos sí, y lo suben sí. y va y ya. Ibai tiene, lo ha dicho. Y va y tiene sueldo un editor. El editor que edita los vídeos y ahora un play tendrá el suyo y el otro tendrá el suyo y el otro tendrá el suyo, el tendrá el suyo ¿no? Claro, ya estamos hablando de que esa gente gana 3-4 millones de euros al año. Pero que... yo, pues mira, yo es que el, en el caso de Ibai, que es el más de eso, a mí me parece que es que si es que se le ocurra, se le ocurra, el tío se le y ya está. Y, y, y antes de ser streamer, tenía su carrera de, de transmitir videojuegos de esto a nivel mundial, ¿no? Partidas de, de videojuegos, ¿no? Que, que no es así que ha llegado un niño rata ahí haciendo. Yo no lo veo, a mí no me gusta. Yo me, a mí me gusta mucho Aaron Play, por ejemplo. A ver si sí lo, lo veía mucho en YouTube, ahora ha sí sido Twitch. Eh, pero a mí, el tío, un tío que grita tanto, 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 me pone de los nervios, ¿sabes lo que te digo? Cuando ya, a mí, hombre, es, entiendo que en ciertos momentos de tu vida grites, pero ya hacerlo de forma automática qué quieres que te diga, ya me parece un poco excesivo, pero cuestión de gustos, ya sabes. Uh -huh. Bueno, y en el tema del, del, del podcasting de Apple, porque hay, hay infinidad. ¿No piensas tú que hay demasiado influencer y demasiado podcast sobre Apple? ¿O estáis los justos? ¿O yo también tengo un podcast de Apple que se llama Activando la Manzana, que sale una vez cada cada, una, una vez cada año, pero bueno. ¿No crees que esto hay muchos que sobran? ¿O que lo, hay algunos que son un poco falsos? ¿no? Porque yo he visto a grandes estrellas, de las que tienen millones de reproducciones, Sí. Y con, un, con, con el paño de 25 euros limpiando la pantallita del iMac y luego cuando le da Samsung para que anuncien el Z o cualquier otro, hacen, pero se, no se les nota, no se les nota que están gustosos, pero claro, están cogiendo los dineros de tal vez. ¿No crees que hay demasiado eh, contenido sobre Apple? Pues sí. Y, te, pero también hay Yo destino. te voy a hacer una pregunta que le hice a mi amigo en ich con un compañero de aquí en de, de Sevilla, ¿cuántos podcasts de Apple hace falta escuchar o ver en YouTube o en Twitch para estar informado sobre el mundo de Apple? No, no, a ver, no se trata de cuántos podcasts tienes que escuchar, se trata de cuántos necesitas tú ser informado, o, sea, o, o, o escuchar las opiniones de diferentes podcasters, aunque es verdad que muchos opinan básicamente lo mismo, que todo es maravilloso y que no tiene nada ni un fallo. Y hay otros podcasters pues que sí, dicen lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces yo creo que no es que tengas la necesidad de escuchar todos los podcasts de Apple, sino que quedarte con, con los que a ti personalmente te gustan. No es necesario que escuches a, si hay 100, que lo escuches a los 100, sino que quedarte con unos cuantos y, y que ellos más o menos te, no te ayuden o, a poder estar al día con lo de Apple y también a la vez eh, informarte de, de las carencias que pueda tener el producto o, o poder decidir, porque nosotros también hemos ayudado a mucha gente a decidir en un dispositivo. Tampoco se trata de informarte o escuchar por escuchar. Entonces, yo creo que esa pregunta tiene trampa, la tuya. Mira, estos Bebuy los compré por ti, en el grupo que lo anunciaba mucho, les hicieron una review. Los y estos que duran. ¿Sabes cuánto un... he ganado por eso? ¿Cuánto? ¿Eh? esto ganado. Pues creo que, no me acuerdo si fue con un referido o no, pero yo te, lo, te los compré. Pues me lo puse al principio, mucho, 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 pero yo luego, le, pero, luego, pero, luego te... pero luego llegaron los pro, los AirPods Pro, y ya no, que por cierto también lo compré los mm -hmm. Airpods Pro lo compré con un referido de nuestro amigo Mac Vega, de Cristo Vega, de Cristo Vega. Buen compañero, buen compañero. Exactamente. Y también está el hombre luchando por, por sacar su contenido adelante. Esa gente que tú la ves... Deberían, deberían. Claro, de esa gente opción, que tú Mac la ves pim-pam, en Twitch todos los días, en YouTube y en... Y en, y en Pero y en... ¿sabes lo que pasa? Que como el tío no es un lameculos... No alaba a todo el mundo, simplemente dice sus gustos, sus pros y sus contras, pues eh, tampoco tiene esa suerte. ¿no? Eh, seguramente que si yo fuera guay con todos ellos, pues eh, <laughs> tendría más oportunidades ¿no? No, de, de poder igual acceder a diferentes productos, pero como a mí me suda la, ya sabes qué, pues me da igual. Pero yo, yo veo, por ejemplo, yo veo a, 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 a Cristo. Eh, todos los días ahí currándose sus directos, sus vídeos que lo hace hay una Keynote a los 10 minutos ya, tienen, tío, ya, la, ya tienes tío y luego en y en, en, en de este en, en Twitter Aquí está, dame retuita, dame fa por favor, que me ayuda mucho, pim pam, pim pam, pim pam. Lo vais currando, currando porque quiere vivir de eso y es su pasión. Y ahora ve otros ya que están en la nube y van desobrados y, y, y ni te responden cuando le contestas o cuando le preguntas algo y no sé qué, no sé cuándo. Eso no hay diferencia, ¿no? Entonces yo me refiero, cuando vas a los grandes anunciando un bossy de nuevo, tal y cual, ¿eh? y ve uno, ve otro y todo dice lo mismo, entonces no te merece, pienso yo, si... Te puedes decantar por uno o por otro por la forma de contarlo, ¿no? Por la forma de ser. Pero, mm. pero al final todas cuentan lo mismo. ¿Visto una review del iPad mini de ¿sí esta generación? Vista, ya la has visto, visto todas, ¿sí? Vi, visto todas, ¿no? Mm. Entonces, sí, ahí, ahí estoy completamente de acuerdo. En tema de, de vídeo, básicamente todos cuentan lo mismo. No, no hay algo que los diferencie de uno a otro. O sea que, pero eso es... Al final estos, esta gente lo tiene muy guionizado lo tiene muy remarcado que es lo que tiene que hablar y que todo esté funcione guay, ¿no? Y que todo sea eh, genial y que todo sea estupendo y que todo es un mundo maravilloso donde nos regalan caramelos y las nubes son de, ¿sabes?, dulces y todo, ¿no? es muy bonito. Entonces, eso vende. Pero si empiezas a criticar un producto por ciertos motivos, pues seguramente para la siguiente generación no te llegue ese producto. Entonces es mejor hablar mmm, cojonudo, es verdad que todos no lo hacen. No. Hay, hay gente que no, lo hace, ¿vale? Esto no, 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 se trata de generalizar, eh, así que... Pero no, no, en no, pasa en no, 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 Que hasta se no, muchas veces los vídeos entre ellos. Mm -hmm. Hombre que los no, tienen, tienen que mantener. Y ya tienen vídeos, mantener y tienen que... Y además hacen vídeos y uh, no, Un poco de polémica. Eh, mm. ya no solamente a lo, a lo mejor el título luego la miniatura ponen una cosa que luego a lo mejor es un poco de click by porque luego no hacen otra cosa pero sí pero sí, en, en, sí meten polémica a propósito porque hay que mantenerse si tú tienes ya mil seguidores y tienes una media de visitas, 70.000, mil visitas diarias diarias no, por vídeo perdón que tampoco es tanto que tampoco es tanto porque hasta las 100.000 visualizaciones no te dan una mierda de, por la visualización en YouTube, pero si sí tienen que mantener ese, ese, ese nivel. Yo, por ejemplo, en el mundo lino sí conozco a algunos más polémicos que hacen vídeos más polémicos, pues para mantener ese estatus mm. de, de visualizaciones. Pero date cuenta, hay que, hay que tomar algo eh, de, de importancia: es que esta gente que estamos hablando, sea americana o sea española que se dedican a, a canales de YouTube, sobre Apple, por ejemplo, o sobre Samsung, son gente que se dedica exclusivamente a hablar de ello, a hacer ese tipo de, de montajes de vídeos, de, de dispositivos, porque viven de ello. Uh -huh. o sea, ah, ese ah. es su trabajo. Ah, por ejemplo, el tuyo no es eh, el estar hablando como yo ahora. No es nuestro trabajo. No nos pagan por, por lo que estamos haciendo ahora, o cuando subes un vídeo a ti si no te pagan, te dan pues eso, lo que te dé YouTube, pero no es algo, un, un sueldo fijo. Para ellos... Lo que dices tú, eh, de vez en cuando hay que dar un poco de clickback eh, o un poco de, yo qué sé, salseo para, man para mantener activas sus redes o sus vídeos, porque de, de eso viven. La diferencia nuestra es que en, en nuestro caso no vivimos de esto. Entonces nos da igual si en un episodio o en un vídeo hay salseo o en el otro vídeo no hay absolutamente nada, o sea, más que información y punto, ¿no? Pero esta gente es verdad que viven de ellos. O sea, que yo también lo entiendo por esa parte, tienen que estar en, en ese punto. Porque de eso viven. Si, se, si sí. se les quitara eso, ¿cómo pagarían sus facturas? ¿no? Entonces, Ahora también no, lo entiendo. Es su trabajo, tienen que lidiar. Es su trabajo. Eso es, por eso te digo, hay, hay, hay que diferenciarlo. Y son autónomos, es su trabajo, son autónomos. Y tienen que lidiar con muchas compañías que les mandan cosas, otras no les pagan, porque yo sí he visto a influencers quejarse de que han hecho una review talad que la han enviado productos, que tienen que ir personalmente a buscarse también a, a patrocinadores y, y no y los precios no quieren pagar y no sé qué y no sé cuánto. Y también tiene su complicación, ¿eh? Que tener ese nivel, porque es su trabajo, son autónomos, están pagando eh, es, están pagando el autónomo, están pagando sus asociados, sus cosas. Y, y, pimpa, y no solamente el vídeo, ¿eh? tienen que vivir de los patrocinadores, porque lo que da YouTube hoy en día es una mierda. Luego, con, con, si, si tiene suerte de... de en Twitch, de, de hacerte algo grande, gracioso en Twitch, pues ya está, pero también tampoco todo vale, ¿no? Que hay algunos peces gordos que lo ves cada cosa, tampoco todo vale, pero bueno, sí, que es su trabajo y si tu ingreso depende, tu alquilar depende de, de tus vídeos, de hablar con patrocinadores y de eso, te tienes que currar, te tienes que currar y, y arañar y arrastrar y vilipendiar y, y lo que quieras. Eso es así. Sí, por eso te he dicho que hay que saber diferenciar a esta gente porque muchos eh, viven de ello y es su sueldo fijo, eh, aparte de la publicidad que puedan llegar a ganar, pero hay, hay que entenderlos también, ¿no? Que no es como nosotros, ¿no? Que no. Pues si un día, por ejemplo, nos apetece no grabar más o no hacer vídeos, no pasa nada. Tú sigues en tu, en tu tractor y yo sigo en, en el centro deportivo donde estoy. Y, y no pasa nada. En cambio, ellos, pues imagínate. No les, no les entra dinero por ese medio, pues se tienen que buscar curro. serían sí. de cero. <laughs> Entonces, por eso digo que también los, los puede llegar a entender, aunque es verdad que a uno se, ya se pasan de la raya. Ya se... bueno, bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta un poco más comprometida. Bueno, por aquí dice en el amigo, vamos a. A leer los comentarios. Los más, más comprometida, no sé yo. ¿no? <laughs> lo, lo tengo Yo también voy a empezar a, a ser un poco de comprometido a ver si llego lejos en Twitch <laughs> y dejo el tractor. Que tengo de la C2 a la C7 de la, sí. la vértebra del cuello machacadas de los botes. El tractor no tiene amortiguación y eso es una auténtica... Pero bueno, eh, Story Racing, Cristo Vega es un crack. Si hay que decirlo, se dice y no pasa nada. Evidentemente, se dice y ya es un crack, tanto como ahora, como Cristo, como con Mac Vega, cuando se llamaba Mac Vega. Bueno, hubo una temporada, <coughs> hubo una temporada porque cuando eh, a mí me preguntan o cuando salen, cuando, sale, cuando yo veo en las redes sociales eh, recomendarse los grandes podcasts, los grandes canales, siempre es un círculo cerrado, lo hacen entre ellos. Y hubo una temporada que no sé ahora cómo está la cosa, pero que cuando decían, vamos a nombrar un podcast, nadie se acordaba de Apelianos. Nadie decía nada de apeleanos. Sé, eran como los apestados del mundo del podcasting de Apple. tú A, a, ti, te, a ti te llegaba esa sensación. ¿Tú cómo te tomabas todo, todo aquello? Mm, al principio. Eh, al principio sí. es verdad que escuchaba muchos podcasts de Apple. Ahora ya no. Eh, los de tecnología, la verdad que escucho muy poquito, pero cuando escuchaba muchos podcasts de Apple. Es cierto que escuchaba conversaciones eh, o episodios donde diferentes podcasts de Apple, pues sí nombraban, pues mira, yo escucho este, a mí me gusta más este, claro, nombraban muchos podcasts, ¿no?, de Apple, porque como dices tú al principio, eh, existen muchos podcasts de Apple, ¿no?, con un diferente nombre, pero al final podcast de Apple, y, 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 y apelianos pues nada, ¿no? Eh, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí al principio me, me jodía mucho porque, joder si me empieza con la A, <laughs> o sea, tiene que ser de los primeros, ¿no? De nombrar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, al final son por gustos también, entiendo que igual oye, ¿no? igual no les gusta nuestra forma de hacer podcast y, y por eso no nos escuchan o porque son muy largos o por lo que sea. Pero ya a día de hoy, para serte sincero, me da exactamente igual. Si no, yo sé dónde estamos, sé con qué gente me rodeo. Sé qué gente nos escribe, sé los mensajes que nos dejan en, en iTunes, nos dejan burradas, nos dejan buenos comentarios de todo. Eh, así que me da exactamente igual. Eh, y poca más que, que decir. Es no, que... no, no, no sé a qué grupos te refieres tú, de podcasters que no nos a pelearnos. No, pero, eh. pero es que cuando, por ejemplo, cuando sacáis un episodio, eh, sí. os ponéis arriba siempre. Vas al, al directorio de Apple Podcast, que es la referencia, ¿no? Uh -huh. eh, ya Spotify también, hoy en día más, mucha referencia también. Pero bueno, Apple Podcast directorio que todos los reproductores beben de, de, de Apple Podcast ¿no? Y cuando sacáis un, un, un episodio siempre está ahí arriba, por encima de algunos otros. Que, en fin, ya sabemos todos que eso no vamos a mencionarlo. Pero digo, bueno, yo no entiendo por qué los tenían como los apestados. sí, con su forma de ser, con esa sinceridad, que es la que mucha gente... Por aquí dice también History Racing que sí que eran los afectados, pero los únicos que hemos traído a los grandes como Gurman eh, habéis sido vosotros, evidentemente. Y entonces, yo no he visto, eh, no, no he visto personajes de renombre. Entiendo, por ejemplo, si lo dice, yo qué sé, Fernando de Moral, ¿no? Que han traído a. <laughs> a Mark Gurma o a Guillermo Rambo o, o cualquiera de estos. Seguramente se hubiese, se hubiese hecho hasta viral, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Y que nosotros, como lo hemos traído, nadie, nadie ha dicho nada, ¿no? O que hemos traído a, a René Ricci, ¿no? Si le hubieran traído ese tipo de canales o de podcast, pues seguramente se hubiera liado Parda en, tu, en, en Twitter, ¿no? Pero como hemos sido nosotros un podcast de mierda, pues, ¿para qué le vamos a nombrar, ¿no? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿no? Entonces. ¿Cómo se llama eso? Pues puta en y ya está. No, no, pero no pasa nada. O sea, aquí, aquí cada uno se curra sus habichuelas, ¿no? Como se suele decir. Nosotros nos hemos currado a través de la gente, hacemos eh, episodios largos, chulos, de cosas que nos gustan y hasta no hace falta que, que nos nombren, la verdad. A día de hoy, igual antes sí, porque nos ayudaba también gente, canales grandes, a nombrar otros podcasts que nadie conoce, pues quieras o no, ayudas a, al mundo de, del podcasting pero parece ser que no les gusta o piensan que les van a robar oyentes o, o visualizaciones, pues que se van a escuchar o, que, o piensan que somos mejores que, que ellos, ¿no? Es cuestión de, de, de personalidad. Nosotros hemos nombrado a muchos podcasts. Eh, te he llevado, por ejemplo, al podcast nuestro, te le doy retweet, o, o, o hablamos por Twitter contigo, con cualquiera. Nos da, nos da exactamente igual si eres grande o pequeño, pero... ¿Qué quieres que te diga. Eso al final, este es el karma, ¿no? Hombre, eh. y, 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 y no solamente gente de fuera, porque ahora mismo eh, el propio más Vega, eh, Cristo Vega, se si me acaba como con Vega, también participa de vez en cuando. Eh, también he visto a de a a, mm. a, Ma, a Majosa, eh, Pedro Aznar, que yo respeto muchísimo. Lo, sí, es un tío que sabe mucho de. Apple. Yo cada vez que que Pedro Aznar saca un artículo en Apple, Fair, en Apple Fair a, a, con su review, cada cosa nueva. Yo devoro los artículos, la forma de escribir y la forma que tiene Pedro Andar de esa pasión. Es que, es que, tú, es que tú ves a Pedro Andar. ahora poco lo vino en un directo con Cristo Vega, contando su primera experiencia ¿Sí? en, en cuando fue a Estados Unidos a una Keynote de esta presencial. Sí. Y tú veías hablar a Pedro Aznar con esa pasión, con, con, con esa educación, sinceridad, sin, sin meterse con nadie, sin, sin ninguna mala palabra, solamente sí. es lo suyo, es decir, que no mira si, si este me ha criticado, si el otro no sé qué. Inclusive cuando los comentarios en la plefera tú, tú lees cualquier artículo de plefera y el 50%, 60% son hater, ya esto, pum, 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 pum. bueno, si no te gusta esto, pues no entres y no comentes, no lo compres, ya está. Pero inclusive cuando le responde a los hater... Eh, en, 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 en los comentarios de algún artículo de Apalefera, lo ves, eh, lo ves esa, esa educación que tiene siempre. Y yo a Pedro, y yo a Pedro Aznar eh, lo respeto muchísimo. Hay mucha gente que dice que se pasa de fanboy, que no sé qué, no sé cuánto, es su pasión. Yo en parte, en parte eh, aparte de, 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 de hablarlo con mis conocidos y amigos antes de comprarme el iMac, y ver muchos sí, vídeos y eso, pues también tomé como referencia a, a Pedro Aznar, a su artículo de, de la EMAC, inclusive lo cité cuando me lo compré. Me dijo, Pedro, mira, me compré la EMAC, te Y eso, y Pedro Aznar lo trae. Y para mí Pedro Aznar es más importante que alguno de los otros que hemos citado por aquí. Y, y, y va a pelearnos. y eh, Julio César Fernández, que tiene mi mismo apellido, que es un tío importante, un poco más polémico que Pedro Anar, eso sí, en Twitter me pegó el otro día un par de hachazos, canalla, pero sigo, eh, lo sigo, me resulta simpático, pues también va a, a pelearnos. Y eso también cuenta, ¿no? Eso cuenta, que son dos personajes importantes. Sí, pero a ver, eh, aquí hay una cosa, yo no los trato como personajes importantes. Como compañeros. Los trato como amigos, Qué claro, diferente. Claro, claro. A mí me importa una mierda de dónde vengan, básicamente, todos. A todos los veo por igual. Me da igual si Pedro está en aparecera o está en Shataka, o está en pizza.es, me da igual donde, de, dónde, de dónde venga. A mí me gusta de ellos su, su forma de, de, de opinión, su forma de, de hablar, el, el cómo transmiten, que al final es, eso es en audio, tienes que transmitir. No, no es lo mismo que en vídeo, ¿no? que te pueden ver, ¿no? Como, como actúas. En audio tienes que transmitir. Entonces, ellos transmiten. Y la gente de, 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 que está con, conmigo en el podcast, de, cuando dan su opinión, transmiten. Da igual qué tipo de lenguaje utilicen, pero al final lo que importa es lo que transmiten. Pedro transmite, Julio lo mismo, Adrián igual, Decar lo mismo. Hay muchos, muchos compañeros que transmiten en el, eh, en el podcast y eso pues le gusta a la gente, ¿no? Por eso te digo que también me da igual. De dónde vengan ellos y a lo que se dedican. Simplemente me importa el, el, lo que saben y cómo lo, y, y, y cómo lo transmiten a, a la gente. Entonces, eso es lo que, lo que a mí me gusta de, del podcast. ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, un podcast donde aprendo muchísimo, muchísimo. Es de la órbita de Endor. Me encanta ese podcast. De Luces en el Horizonte también es un podcast que me encanta. Y aprendo mucho de ellos. Son podcasts muy grandes que se dedican a, otro, a otra temática, como el cine, por ejemplo. Pero, joder, es. Eh, son podcasts que, te, que transmiten, que te llegan, ¿sabes? Eh, lo que hablan te llega. Entonces también se aprende de eso, no saber elegir a las personas y hacer que, que entre todos eh, haya una compatibilidad también como compañeros. Muchas veces hemos tenido problemas, discusiones en interno, en directo, pero bueno, eh, se suele arreglar enseguida. Sí, en, 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 os he visto hasta en quedadas y tú, presenciales, ahí en vuestro micrófono vuestra mesa en todo el tema ¿sí? eso es sí 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 porque porque yo comparo yo comparo por ejemplo ahora en, en el tema de la prensa deportiva que hubo unas polémicas porque Ibai tuvo la exclusiva de, de entrevistar a, a Messi cuando se fue al Paris Saint Germain que si ahora eh, este de Shakira cómo se llama el de Shakira el, el Piqué, Piqué pues ahora se ha unido con, con, con Ibai, han hecho una, no sé qué, de un juego de globos, han hecho una empresa juntos de juegos y todo el tema. Ahora los periodistas deportivos de toda la vida, los de Hueso Duro, los de, de siempre se quejan de que los, los, los futbolistas se van antes con los streamers que con ellos, porque ellos, los periodistas de toda la vida, van a chinchar, a pinchar, a sacar la noticia. A molestarlos. ¿Por qué se van ahora los grandes futbolistas con los streamers mejor? Porque los tratan como compañeros. Como claro, amigos, ¿no? son charlatan entre amigotes. y ya como está. Pues Entonces, es lo que tú estás diciendo ahora mismo con Pedro, con Julio César, o con claro. Majo San, o con Cristo Vega, etcétera, ¿no? que sois compañeros, sois colegas, y echáis la charleta. No vais claro, con yo, eso. Yo sé a qué se dedican, pero cuando entramos al podcast me olvido. Digo, venga, háblame tú de esto, ¿qué opinas de esto? Entonces. Es una charla de, de amigos y nos vacilamos y a veces discutimos, que es normal, es que no, <coughs> no es todo como la seda. Hay minutos que va todo tranquilo y hay minutos que, pues hay discusiones o que no estás de acuerdo en muchos temas, ¿no? Pero al final, pues eso, somos colegas, amigos, nos gusta hablar de, de Apple o de tecnología y, y al final esa es la, la base, ¿no? de, de nuestro podcast también. Uh -huh. y que yo no puedo hablar de todo y yo no sé todo, <laughs> O sea, es, es imposible que alguien sepa de todo. Hay gente que se es especializa en sonido, hay gente que se es especializa en los nada. Únicos, los y... únicos que saben de todo es un tertuliano de televisión. Eso de volcanes, de política. De... O sea, yo lo sé de todo. Yo tengo que tener gente, por ejemplo, cuando hablamos, hablamos de, de hacking o de seguridad, tengo que tener gente que sepa. Yo no puedo hablar de, de ese tema porque puedo saber, puedo saber hasta cierto punto, pero poco más. O sea, tengo que tener a gente que sepa de verdaderamente del tema. Que, que se dedique a ello y, y ya está. Y, y, y que nos ayude a entender la tecnología ¿no? en, ese, en ese ámbito, ¿no? en cuestión, como ejemplo. Eh, y también eso le gusta a la gente, que yo no me siento aquí a hablar de cosas que no conozco. Para eso traigo o traemos a gente que sí verdaderamente controla el tema, por ejemplo, de Tesla, de coches electrónicos o eh, coches inteligentes, pues traigo a gente que sabe que esté en papá del tema. Bueno, cuando te toque hablar de, cuando te toque hablar de tractores, ya sabes. Pues exactamente, cuando me toca hablar de, de cuál, cuál será el futuro de los tractores y pues, si, si se podría manejar con Siri más adelante, pues a yo, yo a ver qué opina. ¿no? Yo no pongo Siri en un tractor que la primer barranco me. con torpe que Siri. Oye, tal? Eh, pásate esta línea de campo en 10 minutos, venga. Ya lo <laughs> programas y que vaya sola, ¿no? Dice, Dice Siri, hárame este terreno. Mira lo que he encontrado de internet de arar. Este. <laughs> Sí, por, por favor, Siri. Bueno, te voy a hacer ahora unas preguntas más técnicas, más consumistas, por así decirlo. ¿Cuál ha sido tu mejor aparato de Apple que has tenido hasta la fecha? ¿A qué le tiene más cariño? Todos son buenos, pero siempre, hay algunos, todo lo que sea de Apple es bueno. Me gusta el Mac mucho. Y eso que utilizo siempre el iPhone, que lo utilizo para todo, es mi, mi centralita, el iPhone. Pero cuando me siento delante del ordenador me encanta el Mac. Y, y tienes un entiendo un Mac en la anterior el, el Intel, ¿no? Sí, el del año pasado, sí. Mm. Entonces, finales, no, eh, no, finales de 2019, principios de 2020. Entonces sí. lo está pasando como a, a Cristo Vega, un saludo. Se compró el AEMA 27, eh, 25, 25, el, el último eh, Intel Tocho Tocho con pantalla nanotexturizado. Nanotextu, nanotextu, eso, que, te, que hace falta el paño ese, de 25... Claro, para eh, no se daño ni rayarlo. Sí. Claro. Pues se eh, compra el Tocho, el AEMA tremendo de la muerte y luego sale el, el... pero, pero es, es lo que me pasó a mí porque lo necesitábamos para transmitir claro. necesitábamos gráfica, necesitábamos potencia y no nos quedó otro remedio porque yo era, en, es en la época cuando me metí a Twitch eh, principio de 2020, por ahí finales de 2019 cuando el compañero chino me dijo oye, remétete ya en Twitch que lo, lo, está, lo está petando Twitch y creo que no había ni un podcast por ahí transmitiendo a diario y, y me metí ahí y nos quedamos ahí en Twitch. Y ahí, cuando estaba con el iMac 5K, no, 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 tiene, la no, no, no tiene una potencia en gráfica, así que no, no me tiraba. Eh, y tuve que, que coger y, y pillarme un portátil, tío. Eh, pues y... a mí me ofrecieron antes, porque yo siempre quise un, un iMac, y muchas veces por pereza, porque yo para comprarme mi primer iPhone tardé mucho por pereza, porque no quería ir a comprar el iPhone, no por otra cosa pero que eh, me ofrecieron uno un de segunda mano de un conocido y que lo conozco yo por Twitter mucho y tal y cual, y estaba impecable, ¿eh? es de esta gente que trabaja en su oficina, en sus cositas que, no es, que no es un cortijero como yo que tiene. Y, y bueno, y no me, y no solo compré, me lo dejó un precio bueno, no se lo compré por sitio. Yo antes no tenía en la mesa de IKEA, todo esto que me he ido comprando este verano. Y porque no me cabía literalmente pues me he ido esperando, 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 y ahora tengo el IMAX, que yo siempre he querido un IMAX, pues tengo una IMAX M1, el, el nuevo M1 finito. Pues... Mira, yo te voy a enseñar lo que tengo en el escritorio ahora en directo. ¿vale? ¡Hostia, madre mía! A... Miedo me da. Eso va, eso va a ser una App Store del... <laughs> La App Store de tu casa. Ahora te lo voy a, a, ver. a ver si lo puedes ver. Por ejemplo, este, mm -hmm. este que ves aquí mm -hmm. es de Sonia. Es el, el 5K. El 5K. Este es de 27 pulgadas de finales del 2014. Uh -huh. Vale, ahí tienes pues, el Max MagSafe Duo. Y, y tiene su micrófono. Que uy es igual al tuyo o, o, Otro Procaster. <laughs> bueno, micro. Y aquí, por ejemplo. Y este es. Hostia, madre de Dios. Uf, ahí tienes ahí una cosa que da miedo. Otro Procaster, como has visto. Procaster, la Rode, el teclado. El trackpad. El trackpad, el portátil, el monitor. La pantalla externa que está, pues eso. Es lo que tengo ahora mismo en, en el hospital. Madre mía. O sea, que con eso transmito. Y además ahora que has estado pintando, has estado de obra, arreglando. Ahí ha salido un cable ahora. Sí, ya está. Que ahora has dejado la habitación como los grandes, con las con la lucecitas, la, 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 los colorines. No sí, como, no sí, como aunque, yo aquí. Con... Aunque a veces digan que se parece a Puticlub, pero es de, <laughs> no pues, porque, es, es de envidia. No, porque estamos acostumbrados a verlo en YouTube o en, o en Twitch con su LED, sus tiras de LED, sus cosas. Y aquí me ves el, el arcón con dos matanzas, dos cochinos matados ahí dentro y cuatro cosas. Y bueno, este no tiene ningún. Este no tiene ningún sexapil aquí, este no tiene nada. Esto tiene aquí un... ah, es que no tiene nada. Pero ya y mira, y, y en la pared esa blanca que antes de las paradas no sé si viste, en la pared he quitado para que no se viera un poco, eh, para que no se viera cutre, cutre del toque, lo que tengo colgado en la pared es un calendario toda la vida que te dan en la cooperativa agrícola. <laughs> yo, la, voy a, la voy a quitar para que no se vea cutre. <risa> este es <laughs> el calendario también. Así que bueno. Bueno, ¿y cuál es el dispositivo de Apple que, que, que no tienes y si te gustaría tener? El Mac Pro papelera. Pues lo vendía el otro día a un, a alguien por Twitter. <coughs> eh, lo vendía, no que decía qué hago con esto. Eh, además es un chaval que es muy buena gente. ¿eh? Eh, yo le compré un micrófono de segunda mano, un rode también, un, ¿Cómo? un rode. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo eh, se llama el que lo vendió? A ver, tiene su Twitter por ahí. Él, él, él no dijo específicamente que, que, que vendía el, el, el papelera dijo ¿qué hago yo con esto ahora? como diciendo a ver qué hago yo puso oh, fotos ¿cómo se llama? Eh, Pedro Santamaría estuvo de editor en Sátaca ha estado ha estado de editor en, en, en ha estado de editor en Aplefera, en Pedro Santa María sí. ya, ya, ya sé quién es. ahora está en el out, el output que es otro portal de tecnología Mm -hmm. El output. En, en, en Twitter el, el alias eh, es más raro. Pero ojo, eh, no digo que le venda. Dijo que yo digo que, que puso un tweet diciendo, ¿qué hago yo ahora con esto? Sí, le escribí, pero nunca me respondió para venir al podcast. De, es uno de los que le escribí y nunca vino. Pues yo le compré un micrófono de segunda mano y un trato excelente con él eh, igual, si, igual si le hubiera comprado el, el papelera me hubiera hablado, pero, <laughs> pero no. No, yo, a ver, mira, aquí aquí lo tengo, se llama Custom, arroba custom Sí, ya sé quién es, sí sí, 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 sé quién es. Andaluz, buena gente. Conozco bueno, todos... a, a, a todos los periodistas españoles. Todos los, todos los andaluces son buena gente. Bueno, mmm, bueno, hay de todo como en botica. Yo no te puedo afirmar de que todos son buenos. Bueno, yo, ¿tú conoces a algún andaluz que no sea bueno? Sin decir un nombre, ¿tú conoces a algún andaluz que, que, que no sea bueno? Ricky Fernández, por ejemplo, no es bueno. <laughs> Ricky Fernández, por favor, se llama Fernández. Oye, con... eh, <laughs> que se llame igual no significa que, <laughs> seas, que seas tú. Julio ¿eh? César Fernández, Jojo eh, Fernández, Ricky Fernández, yo con Ricky Fernández también... Ahora te digo que yo sí conozco a andaluces hijos de puta, o sea, y, y es lo que hay. Pues yo estuve conmigo en, hace muchísimos años, conmigo en un, en un episodio, cuando yo empezaba, lo invité a Ricky Fernández. A mí me cae bien, Ricky Fernández. Claro, es que como no sabes lo que me hizo, pues entonces es normal que te diga. Eh, pero no voy a contar esta. que no, 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 no. Ya me lo dejo para mí reservado. No, no, no. no eso, eso, y, tengo, eh, y tengo facturas, ¿eh? eh tengo facturas. Eh, fu, ahí, ay, no, eso no eso, ¡Ay, majo, majo! Es que no sabes nada tú. Hace siete <laughs> años más, o hace ocho años, pues imagínate. No, hace ocho años no lo conocía yo. No, no, yo sí no pero bueno tampoco vamos a hablar de eso que sí yo sí lo conozco tú has preguntado hay andaluces hijos de puta conoces alguno yo te he dicho no, tengo no un nombre yo, yo no me he no yo, yo no he dicho andaluces sí, hijos dicho, de no 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 El... luego lo escuchas ese diferido has dicho no debes de conocer andaluces que no te mal. caigan que es no, mala gente pero no he dicho hijos de puta te digo que sí conozco pero yo no he dicho andaluces hijos de puta he dicho ah, no, no, bueno eso, eso ya te lo digo yo <laughs> yo, yo he dicho que luego están las palabras para marritos bueno, ¿qué dice por aquí eh, movimiento? Geek, muy lindos equipos, solo los que llevan la gorra verde, dice, re, re flonso, refiriéndose a la mala gente de la caja rural. Y no nombren a ningún Fernández, por Dios, que ya tenemos dem demasiado con el presidente inútil. <laughs> Madre mía. Bueno, que, que ahora mismo es que me has dejado... Eh... A ver... Eh, um... Joder, coño, tú ya me tienes que conocer. Yo no me callo, macho. Ya, yo doy nombre y apellido, yo no me tengo que esconder. Tú me has preguntado y te he respondido. Eh, Para vascos, malos no son. Son muy buenos, la verdad que son muy buenas personas. Yo, la gente que he conocido, la verdad que son donde yo vivo en el norte de España, creo que son muy, 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 muy buena gente. Son las personas más, más buenas que conozco ¿eh? Eh, y con las que convivo durante mi día a día. Yo con extranjeros no hablo todo el día con, con vascos de aquí y la verdad que me, me, eh, me he metido dentro de su, ¿no? de su forma de, de actuar, de comer, de todo y la verdad que son unas personas maravillosas. No puedo decir nada de lo contrario. De andaluces sí, porque sí, la gran mayoría son muy buena gente, pero como todo, ¿no? Men menos mal que no me he cruzado con un vasco de mala vibra, porque también lo hubiera dicho y hubiera dicho su nombre y apellido. Pero, pero yo, es así. Yo, yo, todo el mundo somos buenos Siempre hay. Siempre hay un grano oscuro, ¿no? Dentro de un saco de arroz, ¿no? Pues eso. Pero bueno, nosotros tenemos la Cruz Campo y somos graciosos y olearse Es una mierda eso de cervezas, ¿eh? es una mierda. Cruz Campo, ni la ni la. Ni na. Eso sabe. A, a... Yo, Vasco, tengo a mi gran amigo Pedro María Sánchez, el podcaster. No, el presidente Pedro Sánchez, el podcaster. La amiga Almus, que es de Bilbao. La amiga Almus Uchus que es de Bilbao. Y, y que también la ha invitado a un episodio mío de Odio Momentos. Y bueno, bueno yo eh, realmente mmm, hablo con todo el mundo. Sí, he tenido mi encontronazos, evidentemente. Todos los, todos los que nos dedicamos a hacer eh, contenido eh, público en, en Internet siempre sí. tenemos algo. Yo en Linux he tenido, como te dije antes, incluso hasta amenazas, ¿no? Y he tenido y algún choque fuerte, fuerte, ¿eh? y luego los típicos rocecitos. Pero luego con los años y te das cuenta, dices, yo, pues, me, me merece la pena pelearme en internet con alguien que no conozco que, y, y que no quiero conocer ni voy a conocer en mi vida. Me merece la pena pelearme. Con como tú sí si sí, ya hay una cosa de por medio que si sí, había engaños pero así simplemente pelearse por Android vamos a poner no, en redes no coño en redes yo aprendido no respondería a pasar el tema ya está, ya está. Antes, igual sí te contestaba Enfadado, a ver tú coño eres, no lo escuches. Pero esas, o... esas peleas típicas cada vez que hay una que no, o, o iPhone, Android, y, y pero peleas ya serias de iPhone contra Android, pero el iPhone es tuyo, ni Android es tuyo, que parece que es que se os va a la vida, que están ahí, accionan ahí, ves 35 de ve lo que. Entonces, ¿te merece la pena realmente pelearte de esa manera tan, tan estúpida a veces por, por, por un producto? porque tú te puedes pelear por tus hijos tú te puedes pelear por tu trabajo mm. pero por un producto que ni te va ni te viene simplemente eres consumidor antes tienes... sí ahora ya no yo yo ya no ya no pierdo mi tiempo en, en escribir ahí cuatro líneas en Twitter y responder <laughs> paso a paso porque son insultos sin venir a cuento comentarios que no tienen nada que ver con lo que estás poniendo y dices a, a dónde vas anda va Adiós, eh, me pongo a hacer lo que estaba haciendo y listo, no me olvido. Antes pues igual está. sí me picaba, me picaba y me, me metía ahí en todo el barro y, y al final oh. salía perdiendo, ¿no? Pero ya no, ya no vale la pena. Es mejor echar estos cuatro ratos como estamos aquí. Fíjate, yo ayer eh, te pasaste por mi directo, digo, coño, y se me corrí ayer, ¿por qué no te vienes? Y a, aquí estaba. Me he enseñado en un día, corto, me he enseñado a poner una vez en fondo de pantalla una ventana y un, un logo y el chat, y digo, ya está en un día hecho esto, nos divertimos, echamos el rato y ya está mejor que hacer otra cosa. Ya sabes, que si necesitas ayuda con eso, yo te digo, tío, o sea que no hay ningún problema, sí, pero sí, es súper este... sencillo, porque luego son repetitivos, ¿eh? lo mismo siempre. O sea, no, eh, sí, ya, no, yo, no mire, mira, yo tengo StreamYard, tengo el otro, que es más potente que StreamYard, no me acuerdo cómo se llama, que me saqué cuenta y lo probé, pero claro, las cuentas gratuitas te dan un máximo de 7.20. Lo único de esto que estamos utilizando, que es... Dice, G G G G el audio es una mierda, eso sí. Para podcast esto no me valdría. No, no. Bueno. No. Mmm. Ahí me no, retornos entre corta no me valdría para... <laughs> para bueno, pero para... yo simplemente lo estoy usando para vernos y luego capturo de DOS y lo mito hacia tu y DOS. Pero bueno. Es que estos son servicios que los que usamos Linux hemos aprendido porque son servicios libres de tal y cual. Y... No, pero no estás en Mac. Estoy en Mac pero bueno ah, pero tú puedes usar software libre en un hardware y en un sistema que no sea libre Porque yo ah, me... el, el problema que tienes tú es que utilizas tres sistemas <laughs> ahí yo utilizo no uno mira, no, mira el, eh, yo uso Firefox en MacOS y es Firefox o el libre mm, y funciona <laughs> bien mejor mucho mejor que Chrome en Monterrey no va tan bien eh? no tengo no, no, no actualizo yo hasta en unos meses <laughs> yo sí yo actualizo además no, yo el ya limpio, no. el limpio dos es... veces no una vez cuando estaba en Spreaker yo yo <laughs> utilizaba la, la aplicación de Spreaker en mac la tengo la tengo y la hacía antes directo desde ella pero ya hace tiempo que, que no hago y, y yo pagaba el servicio no yo eh, pago yo eh, pago yo yo pago los 147 euros al año que es el plan el segundo más, más barato que yo lo pago y yo voy todo contento pues sale la actualización no, no sé qué versión era eh, ya hace varios años atrás y voy a actualizar claro. <laughs> Eh, no me funcionó el programa de Spreaker. De dejé, de, dejé de transmitir un mes. Es que el, el software está hecho por humanos, los humanos fallan, cometen errores, entonces el software tiene errores también. Entonces dije, no vuelvo a actualizar en cuanto sea el, el software. <laughs> Pero mira, tú usas Handbrake, el que tiene forma de piña el icono, eso es un para comprimir vídeos, es muy potente, es Windows, mm. MacOS y Linux, eso también se software libre y lo usamos en MacOS. Sí, también, yo sí. uso MacOS, porque lo he dicho mil veces. Yo uso OS porque... <coughs> Ay, Audio, Audio Hijack también eh, lo he utilizado alguna vez. Audio Hijack yo, yo para mí para mí es... Chapo, lo pagué. Y también tengo pagado mi Hinderburg Journalist Pro, 300 y pico euros. Y también tengo Amadeus Pro, que la que usas tú, lo tengo hacia... Eso es, La verdad que es súper sencillo, se actualizó, muy fácil. Se entender. actualizó el otro día, se actualizó para... Para acomodarse mejor a, a, a Monterrey. Sí, sí, sí. Yo sé, el, el programa que utilizo para editar, eh, para guardar los archivos desde la consola. Y si tengo que cortar corto, si tengo que agregar audio, agrego. súper rápido, sencillo, comprime enseguida. O sea, para mí es muy sencillo. Lo tengo comprado hace muchísimos años. Me costó 68 euros. Costó. Sí, sí por, ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Primero lo bajé pirata para probarlo, a ver qué tal uh -huh. iba. Estuve okay. con él trabajando es un mes que, y dije, esto va de lujo. Es que lo antes, que... antes había la opción de comprarlo desde la web o desde la, mm. app, o desde la App Store. Yo ya no sé, yo ya hace tiempo que no visito su web. Yo, yo desde la web lo descargué y te sale más barato. ¿eh? Uh -huh. Desde la web de ellos, digo. Bueno, pues ya está, también lo uso. Lo, lo actualicé el otro día, lo estuve probando. Y es otro, es decir, que ahora mismo también Audacity más feillo lo he probado no me, no me termine convencido más feillo Down City tiene ese mmm, bueno pero poco a poco y entonces a mí por eso que a mí el sistema operativo MacOS en el sistema de audio para hacer contenido de audio no tiene rival no tiene rival. Tú enchufas tu mesa de mezclas, tu interfaz de audio, tu micrófono por USB, lo que quieras, y con el servidor de audio que te da que se llama Core Audio, no tiene rival. Puedes hacer, puedes hacer mil cosas, mil cosas, perdón, que se me va la cesta siempre, al mismo tiempo. Cosa que en Windows pues, necesitas driver, mucho de todas las clases, y en Linux se puede, pero hay unas limitaciones. Y entonces yo, eh, a mí me encanta MacOS, yo siempre he dicho, para mí MacOS y Linux y Windows son herramientas, yo no soy un, un una, esto no, no, no lo veo como religiones, como estas son herramientas. Y dentro de que son herramientas, la más cómoda, la que mejor funciona para ciertas cosas, eh, es MacOS, yo, yo eso siempre he dicho, y, me, y a mí me gusta MacOS, y, ¿y qué dónde tiene MacOS? Yo he estado en Hackington muchos años, pero no en lo suyo, en lo suyo es en un Mac original. Y entonces, pues aquí estoy y ya está. No tengo otra opción porque me, me gusta como herramienta. Y, y es buenísima. Hay que Mira, yo tengo esta herramienta que lo, util, que lo utilizo mucho, <laughs> eh, que no se ve en los directos porque está para, para el sistema operativo. A ver si te lo puedo mostrar. Como, no, como compartas con Firefox, me va a romper los cuadritos, ¿no? Como me compartas por Firefox. Vale, te voy a lanzar una captura, mejor dicho. A ver, te lo voy a pasar y si quería lo pones tú. ¿Sabes ponerlo tú mismo o no? O, o, o te tengo que enseñar. No, para ponerlo tengo que agregar otra fuente, otra cosa. Pero, y otra... Eso se hace aparte, macho, eh, no, nada. No, no, no. Eh, de verdad, eres muy vago. Eh. Soy, Yo, soy, eh, soy. Eso hay que hacerlo y no tardas nada, eh. Soy, soy vago. Bueno, vamos a ver qué me ha mandado por aquí. Sí, es un programilla que puedes meter audios al color que quieras. Ah, Farrago, lo, lo, lo tengo comprado. ¿Farrago? Oh, sí, Farrago o oh, Farrago, sí. sí. <coughs> lo tengo comprado. Y, y de hecho tengo un video tutorial sobre Farrago en, en mi canal pues está, de YouTube. Está muy bien ese, ese software para Matt. Uh -huh. Y te sirve de mucha ayuda cuando quieres meter a una línea de audio sí. diferentes, eh, organizado. Sí, está por, por si quieres meter sonidos y tal y cual eso yo, es por colores y todo eso y el de dar tiempo el volumen, eso en iPhone y en iPad lo que usamos son, es el, el Backpack Studio, que cargas sí, sí, que, sí, sí, que cargas aquí y cargas aquí y no sé, por ejemplo tienes aquí ahí tienes risa, puede meter perro otro otro. yo tengo este hostia tengo este también ¿no? <laughs> Podcast de tecnología. Tengo diferentes. <laughs> bueno, pues el, tengo todo. El, el, el farrago lo tengo también comprado hace tiempo, que es de la misma compañía de audio Haya de Rogue Mueva. Y mm. también tengo otra herramienta de ellos que se llama Sound Source, que también mira la, en la página de Rogue Mueva, que con ella puedes controlar el audio de manera independiente ah, de todas las también. aplicaciones. Tengo este también. Ah, el del gato, ¿no? El Stream Deck. Sí, esto lo tengo así ya como un año o más. Pero, pero eso es para lanzar. Eh, Cosas, es, accesos, accesos eh, directos ajá. accesos directos tengo aquí por ejemplo para la home kit tengo para motivar Zoom todo Zoom. Ah, ah mira, ahora, ahora que le dices Reflon, por si te interesa, el que el, el Studio estaba gratis unos días. Yo no sé si he terminado ya la promoción. No lo uso. Ese es, ese es más que todo cuando haces fotos solitario. A mí no, no me vale. O, o para grabar también, sí, ¿eh? que no solo para lanzar sonidos, para grabar. Sí, y, para hacer, y para hacer vídeos vídeos pequeños ah. con onda de audio de esta que se me ve, también hace. Tú metes tu trozo de audio, tu imagen de fondo y le pones que la onda la que quieras y te hace para lanzarlos en Twitter por ejemplo cualquier cosa de estas yo Twitter lanzo el episodio y ya está, yo el, y ya está. el que quiera que lo escuche el que no mira eh, bueno pues eh, Irra eh, alguna pregunta más de podcasting alguna pregunta más de podcasting <risa> <risa> que me ha gustado mucho me estoy enseñando en Twitch soy un principiante en Twitch yo ya sabes que soy de YouTube tengo los 15.000 suscriptores 16.000 17 17.000 no sé por dónde va la cosa ya has eh, activado lo de guardar vídeo para 14 días, sí. Vale. Sí, que, que el, se pueda haber indiferido el Sí, Twitch. sí, sí, sí. Pero luego, cuando ya esto Twitch, cuando cortes, tarda una hora en renderizarlo, ¿no? Interiormente, digo. Mm, luego yo cuando acabo, por ejemplo, lo descargo y lo subo a YouTube. Para, para porque se desaparece en Twitch a los 14 días o 60, depende. Sí, sí. Eh, porque creo que dura 30 días, no 60 días o 90 si lo agregas tu vida eh, a colecciones. Uh -huh. Pones el título, lo agregas a colecciones, a añadir a uh -huh. colecciones, pegas el título, lo guardas y te guarda más tiempo. En vez de 14, te lo guarda creo que 90 días también lo que se puede hacer es que desde OBS eh, emitir streaming y grabar al local las dos cosas al mismo tiempo también al pues, local sí al pero estás, estás haciendo trabajar más pero max. se te pone el, el PC pool, el, claro, el a PC. mí no yo a mí no me compensa macho <laughs> o sea, no. yo lanzo el directo y luego ya cuando acaba lo descargo desde bueno, el Twitch pues, que está. sepa la gente que este vídeo va a subirse luego cuando ya pueda yo a, al canal San Marjo Geek de YouTube que es donde pues tengo la masa más grande de de seguidores, pero bueno, para directos, yo, yo suelo hacer todos los sábados un directo, que es donde viene toda la gente. Antes, cuando estaba en Lino venía más ahora ya que, que anuncié que dejaba Linux, bueno, dejaba de hacer contenido de Linux y si me quedaban macos, pues ya me, alguno me ha abandonado, lógico, ¿no? Pues, pero que, que bueno, que lo voy a subir en, a mi canal de YouTube, porque mi canal de YouTube se llama Salmorejo Geek, Batiborrillo Digital, que es que engloba toda la tecnología en general. ¿Cuántos no podcast tienes tú, tío? Tengo muchos. Tengo ¿En cuántos podcast colaboras de... y cuántos tienes? Míos, míos. Pff, tengo ese amorejo geek. Eh, tengo, uh -huh. tengo un podcast sobre el mundo Apple que se llama Activando la manzana. Qué maravilla. Así si te invito un día. Eso es, eso es solo solo para Apple. Activando la manzana. Eh, luego tengo de momento que es un podcast personal de tú a tú para hablar de la vida, de los sentimientos, de cositas de estas para ponernos tiernos. Luego tengo un podcast diario, tengo un daily, que se llama Sube para Arriba, está en ancor uh -huh. bueno, en ancor en todas las plataformas, ¿no? Luego tengo otro podcast, bueno, cerré otro podcast que era ojo Podcast, un día cualquiera también lo cerré, tengo un podcast que se llama Frecuencia Improvisada, que la, mi compañera con, la, con quien lo hacía, pues ya más, como resona, más abandonado, pero bueno, ahí está, por si vuelve algún día. Y tengo otro podcast que se llama Aquí de radio, con la gente de, de Linux. También Reflon me ha invitado. Reflon, yo, yo le digo Reflon, pero pone Ralph Onf. Me ha invitado a su Twitch, alguna vez a Podcaster Chat. Muy poco me ha invitado. Con Gispollas y compañía, y compañía. A ver, Reflon, si me inviten más y que yo recuerde nada más el canal de Twitch que se llama Yoyo y el canal de YouTube madre ¿sabes? mía cuando yo pensé este chico cuando acaba de decir podcast ya <risa> <risa> nada, y, pues, y, yo tengo y, uno y, y, yo también tengo, y también tengo un, un blog en internet que donde lo centralizo todo lo, ahí pongo los avisos se llama samuelrejovis.com yo tengo uno y participo en dos mm, y ya está en dos participas y cuáles son los que participas que yo no sabía eh, los dos mando yo Ay. que es Sonia ah verdad el musical no no, que es de asesinos el, en serie. Ah, es verdad, sí. El de ayer de la habitación colorada. Sí, estábamos hablando Está, de Estaba, ese ¿vale? un rato. Estaba ella leyendo, tú allí podías la música y tal. Igual. Y los viernes a las 10 pedí dos es de música. Pero es bueno, ahí, es cachondeo, es pero cachondeo. no se vale porque son, lo hacéis vosotros en vuestra casa. Es decir, participo, ah, ¿no? participo en otros de otra gente. No, no Entonces, de otra gente no. No participo ninguno más que... Eh, en los podcasts de, de mi mujer, que son dos, que los Mando Music, aunque lo hacemos aquí, pero participo, yo ahí no mando ni nada, o sea, pongo la <laughs> música, doy opiniones y ya está, eso es participar. ¿Y, y ahora, ¿y y, ahora y, ha participado y... en San Hogan? Sí, ¿verdad? Sí, de invitado, pero que de yo no, no, que no tengo más, es que no me da tiempo más, no, <laughs> ni veo series, ni películas, ni nada, me da tiempo, pues eso, a mi trabajo, a, a montar el el contenido de, de los siguientes episodios de Apelianos y ya está, que no, no me da la vida para más, tío. Uh -huh. pues muy bien. No, si cómo haces tú con 20 podcasts. Pues, amigo Irra, eh, Apelianos, Apelianos Podcast, eh, muchas gracias por haber venido. Eh, si quieres comentar dónde te pueden encontrar para la gente que no te conozca, porque también te van a ver ahora en YouTube, en mi canal, y ahí ya so so son miles de personas. Así que eres todo libre. Nadan apelianos, ahí también tengo una página web, apelianos.co y ahí podéis encontrar las redes, los podcasts y ya está, yo creo que con eso más que suficiente y espero que les haya gustado la charla que hemos tenido, rajando de todo un poco y hablando de Apple. Ahí está. Pues fíjate yo que lo de la página no lo sabía, apelianos.com me acabo de entrar ahora mismo. A ver sí, a ver, entra a ver si te gusta. Voy a entrar aquí en directo a ver si me gusta y tú dices oye pues mira ¿le eh, puedes cambiar esto? o no me gusta nada a ver si a ver qué te parece oye igual te mola o igual no vamos a ver vamos a abrir aquí una pestañica ahora estoy usando mucho Brave te lo recomiendo va, va muy bien en, en montar tengo Brave tengo Opera ah, y, pues. y Firefox y Safari Tien, tiene de todo ¿eh? menos Chrome que es una mierda eh, los demás bien hostia apaleanos.com podcast ah, hasta el tío del tractor en, que te lo comenté ayer uh -huh. viva México está muy bien porque es la típica página con cuadraditos que le pinchas y te... Sí, 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 me gusta. Sí, y arriba, si te fijas, eh, arriba sí. pone quiénes somos, eh, los podcasts que se llaman, o sea, ahí está. Somos, Para pues... mí eso es mi biblioteca personal. ¿Quiénes somos? Si pone Israel, creador, director y editor de Paleanos, y te pone una corona que parece ahí un poco de Burger King, ¿no? De sí. don, ¿no? Sonia, Lucas, Dekar. ¿Quién es el que sale siempre pixelado en los podcasts? Decar, escéptico eh, es, es, eh, y crítico. ¿Ese, ese ya es su firma, ¿no? Salir pixelado, ¿no? Es firma, sí, Carlos Castillo, su, su Adrián Alga que me estuvo aconsejando. Así que un saludo para, para Adrián cuando me iba a comprar el, el iMac y todo eso y la memoria SSDN. N, si, si no es por Adrián, no me entero la diferencia entre M.2 y. NVM, que me compré mm -hmm. NVMe, que es más rápida porque la apuntó es un es simple sata. Borja, Leuri, Lei, Le, Suri. Lei, Yo es que soy, para los nombres como Pedro Arnaz, Majosa, Uy, hostia, hay una barbaridad de gente. Y con los avatares, esas lo que me gusta que no sé dónde se hacen, o sea, supiera yo hacer una avatar de esos para hacerme yo mío. Para, 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 para. Eso, está, eso está en iOS. Sí, en iOS. En el teclado, ahí para que te hagas tu... Memoyen, creo que se llama sí, y luego las pegatinas eso ya lo hizo adrián como es diseñador gráfico eh, cada uno y él le puso su, su, su sticker uh -huh. pues irra muchas gracias y sí. un saludo desde de un andaluz eh, con la gorra verde en la caja rural buena gente <laughs> de verdad no te da vergüenza de <laughs> <con el> <laughs> y nada si algún día pues coincide eh, aquí tienes en Samuel eh, un espacio un cuadradito para ti pues muchas gracias, tío. Un lujo estar por aquí y me lo he pasado muy bien. Yo, yo. Gracias por invitarme. Y a la gente que nos ha estado participando en el chat y nos ha estado viendo, pues también muchas gracias por haberse pasado. A Reflo, aunque yo lo llamo Reflo, se llama Ralph Onf, pero es que yo no sé decirlo. Y a toda la gente que se ha pasado por el chat uno por uno, pues muchas gracias. Y bueno, esto está empezando, a ver si conseguimos entre todos que crezcan a llamando yo que tampoco, pero sí me interesa darle más vida al Twitch para los directores si me enseñan. todos los días, transmitir todos los días, No, cuando empiece la campaña de recogida aceituna, ya es todo tractora, trastorno, tractora, acaba tanta noche, Pues venga, chicos, chavalería, Irra. Hasta luego. Hasta luego.